El hogar AMA en Pérez Zeledón atiende a niños en riesgo social que por una u otra razón fueron abandonados o alejados de sus familias. Este lugar está bajo la orden franciscana de la diócesis de San Isidro de El General. Actualmente residen 18 pequeños entre los 7 y 13 años de edad de diferentes partes del país. Por esa razón coordinan para el mejoramiento de la infraestructura. De acuerdo con Fray Jorge Humberto Sanabria, director del Centro Infantil, se concretó por medio de recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social la construcción de un nuevo módulo. Para ello se invirtieron 110 millones de colones. El Hogar AMA, bueno, igual sigue abierto a niños en riesgo social de todo el país, ¿verdad? No solamente del cantón de Pérez Zeledón, sino de todo el país. Ahorita estamos con 18 niños, como le decía, de edades de 7 a 13 años, y estamos con unos proyectos de mejora de infraestructura, ¿verdad? El IMAS nos había ayudado con algunos módulos, no se lograron construir, terminar del todo, y entonces estamos con una universidad ahorita planeando lo que es el proyecto de finalización de los módulos, ¿verdad? Eso nos alegra montones. Sin embargo, quedaron pendientes algunos detalles, los cuales se harán por la colaboración de una universidad privada. Sí, ahorita, bueno, el proyecto ese que se hizo de los módulos fue un monto de 110 millones, ¿verdad? Que fue el IMAS el que nos ayudó. Ahorita esta Universidad de San José nos va a ayudar en poner lo que es la cerámica y el cielo raso que nos había quedado pendientes. Y entonces, porque ya Lima no nos podía seguir ayudando, entonces estas personas nos van a ayudar. Tenemos otros proyectos como a mejorar el gimnasio, ¿verdad? Implementar un poco más y mejorar lo que es la terapia ocupacional, en lo que es la granja, mejorarla, y la huerta, que trabajamos con los chicos como terapia ocupacional. Pero ahí no se quedan los proyectos, porque quieren mejorar la infraestructura actual y hasta construir un nuevo módulo porque no atienden a mayores de 13 años de edad, ya que no tienen la infraestructura para ello. Que el programa tiene espacio, es un espacio de 3 hectáreas. Tenemos la idea de mejorar el gimnasio y construir en algún momento, puede ser, estamos viendo la posibilidad de un módulo más, que queremos pedirle ayuda, en este caso, a la Junta de Protección Social, porque tenemos niños que llegan hasta los 13 años. De los 13 años han hecho un vínculo con el hogar muy bonito y con el personal y todo. Entonces la idea de nosotros es continuar después de los 13 años con estos niños que han mejorado adaptarse a la dinámica del centro y que no queremos perderlos, porque sabemos que muchas veces en estos casos nosotros lo regresamos a la familia o se los entregamos al PANI y no los logran contener y vuelven a las calles. Entonces no queremos eso. Los frailes franciscanos velan por la seguridad de los infantes e inculcan el fomento de buenos valores para que adquieran responsabilidades y correctos hábitos. Además, brindan ayuda psicológica y espiritual en aquellos que tuvieron mayor problemática con sus familias.